Información que nos llevó a Anzuategui, a Mérida, a la vía que conecta Lara con Portuguesa. Le hemos venido haciendo seguimiento desde hace ya al menos dos o tres semanas, por lo menos. Y bueno, queremos dedicar unos minutos eh, para conocer cuál es la situación a través de nuestros compañeros corresponsales. Quiero comenzar el día de hoy hablando de las lluvias, que han sido, repito, noticia por semanas, porque hemos hablado de fallecidos, hemos hablado de viviendas afectadas, de damnificados, de vialidad obstruida. Hemos hablado de cosechas perdidas, también de trabajos de recuperación a la par. Eh, quiero comenzar por Mérida. Ahí está nuestro compañero Jade Delgado, corresponsal de Unión Radio en ese estado. Jade, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Román. Saludos desde Mérida. A ver, ¿cuál es la situación y, y sobre todo cuál es el pronóstico? Situación, respuesta de las autoridades y pronóstico, Jade. En este momento han cesado un poco las lluvias, sin embargo el pronóstico es que van a continuar en los próximos días, que hay que estar prevenidos y muy atentos ante estas situaciones. Eh, hay una situación que todavía permanece activa, que es en la cuenca del Chama, ya que hace dos días hubo un deslizamiento en el que una persona perdió la vida, un motorizado que iba transitando justamente en el momento en el que cayó, cayeron piedras y tierra de una montaña. Esto queda unos cinco o siete minutos de acá de la ciudad de Mérida. Allí continúa este deslizamiento activo. Ha sido bastante complejo poder restablecer el paso vehicular por allí y hasta a este momento, en este momento, lleva ya varios días incomunicada eh, las comunidades, varias comunidades que son de esta zona. Igualmente, desde Protección Civil indicaron que la persona había fallecido luego de ser rescatada, eh, falleció en el Hospital Universitario de los Andes por el síndrome de aplastamiento. Eh, y hacen el llamado a las personas a que, a que no transiten por esta zona porque todavía se registran deslizamientos, están ya despejando sí. esta vialidad. Entonces, las personas que allí residen tienen que hacer un trayecto más largo por eh, otro camino, otro recorrido, eh, que de 7 a 10 minutos se puede tardar aproximadamente entre 45 y una hora. Claro. Pero en otros municipios se ha visto afectado Julio César Salas. Esto en la zona panamericana, aunque desde Protección Civil indican que es lo que tiene que ver con los, eh, las conexiones que hay con los estados Táchira, uh -huh. Tulillo, Zulia eh, y Barinas, pues hasta el momento no se han registrado emergencias y el paso es normal. Uh -huh. eh, eh, leí esta mañana entre los titulares que allí en la cuesta. De El Chama había maquinaria, había equipo de la, de la gobernación y de la alcaldía trabajando. Además de eso, de la maquinaria, del equipo, del trabajo que se hace para recuperar la vialidad, ¿qué otra asistencia reciben los afectados, los damnificados? Ok, eh, sí, ahí en la cuenca del Chama, eh, desde el día ese están los funcionarios de protección civil allí, cuerpo de bomberos, organismos de seguridad, hay algunos camiones. Tipo volteo, también maquinaria pesada para eh, remover toda esa gran cantidad de escombros uh -huh. que cayó allí que tiene todavía obstruido el paso. Como lo indicaba, eh, como todavía está activo cada cierto tiempo, sigue el deslizamiento, sigue el deslizamiento, se ha hecho bastante complejo despejar la vía. Eh, las familias afectadas, aquí en este momento no hubo familias afectadas, danificadas, solamente fue en la vialidad, no hubo viviendas afectadas, pero meses antes, como las lluvias, desde todo lo que tenemos de 2022, han venido generando daños y estragos acá en el Estado Megra, prácticamente en 20 de los 23 municipios. Uh -huh. eh, las familias danificadas se encuentran en el municipio Obispo Ramos de Lora. Allí han recibido atención del gobierno nacional, regional y municipal. Y algunas personas están en refugios solidarios. También en Tobar, algunas viviendas que el techo le fue arrebatado por los vientos fuertes que se registraron hace aproximadamente un mes esas personas ya se les eh, dio ayuda a propósito de esta situación solo fue el techo por suerte sí. eh, que perdieron durante estas emergencias que se registraron allí muchísimas gracias Jade por tu tiempo no un abrazo desde Mérida feliz día igualmente para ti Jade delgado nuestro compañero en Mérida vamos un poco más al norte un poco más hacia el occidente también frontera con Colombia vamos al estado Zulia es el reporte de nuestra compañera Madeline Palmar la escuchamos hola Román muy buenos días la alerta por las lluvias continúa en el estado Zulia Específicamente en la zona sur del lago de Maracaibo, donde hay inundaciones en municipios como Sucre. Colón y Catatumbo, que aún no se recuperan de las emergencias del pasado mes de abril. En esta última los ganaderos se organizan para recaudar fondos que les permitan a ellos tapar el boquete que se abrió en el kilómetro 43 en el pasado mes de abril a causa de las intensas lluvias que se registraron en esa zona y que originó las inundaciones de más de 20.000 hectáreas dedicada a la producción de carne y leche. Esto es una obra román que debería ser ejecutada por el gobierno nacional, pero ante la inacción y las recientes inundaciones que amenaza con afectar más zonas residenciales y unidades de producción, pues los ganaderos buscan resolver y salvar las zonas que aún se mantienen intactas. Mientras tanto, desde el gobierno regional, las acciones se centran en reforzar diques y dragar ríos para evitar que la crecida de los mismos lleguen a otras poblaciones. Los afectados aseguran que pese a los trabajos que efectúan las autoridades locales y la gobernación, estos se hacen insuficientes ante el impacto de la naturaleza. Siguiendo además la atención por parte del gobierno de Maduro. Mm, nuestra compañera Madeline Palmar, corresponsal de Unión Radio en el estado de Zulia. Vamos ahora hacia el oriente. Eh, nos pareció curioso, por decirlo menos ayer, cuando reportamos además fuertes vientos que se habían registrado en la jornada anterior. Hablamos precisamente de Lara hacia el occidente del país pero de Anzuategui hacia el oriente despegando algunos árboles despegando también algunos, algunos avisos publicitarios. Bueno, vamos a Anzuategui precisamente. En Anzuategui está nuestro compañero Jesús Salazar corresponsal de Unión Radio. Allí, Jesús, buen día ¿cómo estás? Buenos días, Román gracias por el contacto. Como comentabas, el martes la onda tropical número 16 generó fuertes vientos que según el INAMED eran de al menos 100 kilómetros por hora y además precipitaciones prolongadas que han generado graves daños en el área metropolitana que comprenda ciudades como Puerto La Cruz, Lechería, Barcelona y Guanta. Guanta ha sido una de las más afectadas tomando en consideración que de acuerdo al reporte de la alcaldía de Guanta y Protección Civil son más de 100 las viviendas afectadas en 26 sectores. 10 viviendas quedaron con daños severos, situación que ha obligado pues que estas diez familias sean Refugiadas a partir de ahora. En relación a Puerto La Cruz, eh, informaba el alcalde Nelson Moreno: 102 viviendas resultaron afectadas en Puerto La Cruz, 20 con pérdidas totales. En Barcelona fueron más de 50, las viviendas también afectadas eh, en su mayoría por desprendimiento de los techos. Allí no se han reportado familias en situación de refugiados, pero en Barcelona se sí hubo cuatro personas que resultaron con lesiones leves, tomando en consideración que un árbol que cayó, uh -huh. pues eh, cayó encima del hogar y, y afectó al grupo familiar que allí se encontraba, fueron trasladados al hospital Irracetí de Barcelona, ya están este, estables, por llamarlo de una manera, porque las heridas eh, fueron leves. En Puerto Píritu... Uh -huh. Hay cuatro familias damnificadas del sector Bajo, bajo Fresco, las eh, autoridades se mantienen desplegadas porque fueron más de 100 los árboles caídos que se han reportado y ello también arrastró el tendido eléctrico de la zona norte del estado Anzuategui. A la actualidad, eh, Román, te comento que está fuera de servicio más de un 20% de la carga eléctrica uh -huh. en los cuatro eh, municipios Bolívar, Sotillo, Urbaneja y Guanta. Eh, se han aplicado como racionamientos de cargas porque hay mucha fluctuación eléctrica, hecho que generó un incendio en la subestación tronconal quinto en Barcelona y por eso pues estamos afectados eh, con el suministro eléctrico. El gobernador del estado en Suárez, que el José Marcano, informaba que desde el Ejecutivo Nacional el presidente Nicolás Maduro destinó recursos especiales para atender esta contingencia, sin embargo advierte que estos trabajos pudieran llevar varios días por la magnitud de la gravedad de esta explosión. El, 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 el clima, el, el sol está despejado, el cielo está despejado, hay sol, aunque se esperan que en horas de la tarde pase por el oriente venezolano la onda tropical número 18, entonces invitaban a la ciudadanía sí. a estar atentos, son más de 324 zonas de riesgo que han sido identificadas en toda la entidad y pues estamos acá eh, con dificultades en las telecomunicaciones, sujetos sí. a razonamientos eléctricos y le preguntas a la gente en la calle y la mayoría está... Eh, con pocas horas de haber dormido, y, y, y es así el panorama que vimos a esta hora. Claro, muchísimas gracias, Jesús, por este reporte a esta hora. Jesús Salazar, corresponsal de Unión Radio en Anzuati, él habla de dificultad en las telecomunicaciones. Bueno, habíamos anunciado que entre nuestros compañeros que nos acompañarían a esta hora estaría Joiri Sosa, corresponsal de Unión Radio en Táchira. Lamentablemente, el contacto con ella ha sido imposible. Sí tenemos el reporte grabado de Ramón Vélez, corresponsal de Unión Radio en Lara. Buenos días, Román. Desde acá, desde el Estado Lara, efectivos de protección civil mantienen un monitoreo constante a las fuertes lluvias que se han venido registrando en esta región desde el día martes. El representante de este organismo de administración de desastre, Luis Mujica, señaló que el paso de las ondas tropicales en las últimas semanas han dejado caída de árboles en diferentes sectores de Barquisimeto. Importante, además, mencionar que los organismos de atención social, tanto de la alcaldía como de la gobernación, han dado respuesta inmediata a quienes perdieron los techos de sus casas motivado a los fuertes vientos huracanados con los que ha venido acompañado la lluvia de los últimos días acá en el centro occidente del país. Nuestro recorrido gracias a los compañeros Jade Delgado en Mérida, Madeline Palmar en Zulia, Jesús Salazar en Azuategui y Ramón Vélez. En Lara, esperando que yo irisosa y, y la gente del Táchira se encuentre en perfecto estado. Son las 7:42 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios para dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a hablar de en este.